viajes a nivel local y alrededor del mundo, es devastador ver las diferentes formas de pobreza que encuentro. En un viaje reciente a Sudáfrica, un niño llamó a la ventana pidiendo dinero mientras estábamos atrapados en el tráfico. Quería ayudar pero no tenía dinero local. Una de las personas dentro del auto me dio algunas monedas para dárselas al niño. Tan pronto como di el dinero, comenzó a formarse una multitud alrededor de nuestro automóvil. Si ayudabas a uno, todos los demás venían y pedían ayuda. Mientras nos alejábamos, me rompió el corazón no poder ayudarlos a todos. En su humanidad, Jesús experimentó esto también. En su ministerio terrenal, Jesús sanó a las personas que encontró, pero no pudo sanarlas a todas. Curarnos era solo una solución a corto plazo. Jesús no podía dedicar todo su tiempo a sanar a las personas, sino que se dedicó a predicar las buenas nuevas acerca de nuestro Padre amoroso que nos invita a una relación, y un reino donde un día se satisfarán todas las necesidades y todo estará bien. Todos los días nos enfrentamos a la realidad de que existe un mundo lleno de necesidades infinitas. Puede ser abrumador pensar en todos los problemas que existen en nuestra pequeña parte del planeta. Sabemos que no podemos resolver los problemas del mundo ni suplir todas las necesidades que constantemente vemos a nuestro alrededor, pero podemos hacer nuestra parte para participar de la obra que Dios está haciendo en el entorno donde habitamos. En Mateo 25, Jesús enumera a un grupo de personas que se encuentran en situaciones desesperadas. Después de mencionar sus circunstancias, equipara nuestro servicio a ellos con la satisfacción de sus propias necesidades. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos. El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Las situaciones que menciona Jesús en este pasaje del Evangelio de Mateo son necesidades prácticas que, si somos honestos con nosotros mismos, rara vez se nos presentan cuando es más conveniente. Además, estas necesidades pueden implicar sacrificio de nuestra parte, y ese es su punto. Participar en el reino de Jesús a menudo implicará sacrificarse por hacer algo práctico por otra persona. Esta lista que Jesús presenta en Mateo 25 no pretendía ser exhaustiva. Él quiere que miremos a nuestro alrededor y veamos las necesidades de los que nos rodean. ¿Quiénes son los menores de estos en tu propia vida? ¿A quién está poniendo Dios en tu corazón? ¿Le has preguntado? Me doy cuenta de que el Espíritu Santo a menudo me está empujando, y estoy creciendo para responder más fácilmente. Aquí hay algunas ideas básicas a considerar. ¿Qué pasaría si llamaras a ese amigo que está luchando emocionalmente? ¿Qué le parece proporcionar comida a la persona de su vecindario que acaba de pasar por una cirugía? ¿Y si cruzamos la calle y le llevamos un plato de galletas caseras a un nuevo vecino? Una de nuestras iglesias en Filipinas tiene un programa activo llamado Bueno en el vecindario. Creo que esto es lo que Jesús tenía en mente. Tenga en cuenta que algunas de las personas en la lista de Jesús probablemente fueron responsables de la situación en la que se encontraban. ¿Importa? Recordemos, no es nuestro trabajo descartar al menor de estos por aquellos que consideramos dignos de nuestra ayuda. La gracia de Dios se extiende a todos. La idea de un Dios distante e incapaz de empatizar con su creación desaparece cuando entendemos que Dios siente lo que sentimos. Que cuando se cuida a uno de los más pequeños, se siente cuidado. Cuando uno de los más pequeños siente alivio, se siente aliviado. Cuidar de los demás es cuidar de Cristo. No podemos satisfacer todas las necesidades que podemos encontrar, y puede ser desgarrador. Pero conocemos a aquel en quien se satisfacen todas las necesidades, y podemos marcar la diferencia cuando seguimos la inspiración del Espíritu Santo para ver, y satisfacer las necesidades de los que nos rodean. No podemos ayudar a todos, pero podemos ser una bendición para aquellos a quienes Dios nos dirige. Y eso está haciendo un mundo de diferencia. Soy Greg Williams, en Hablando de Vida.